a punto de ser expulsada de las filas de Morena por faltarle al respeto al líder nacional del partido, Mario Delgado, y al alcalde de Matamoros, Mario López, la diputada local, Leticia Sánchez Guillermo, arremete por las redes sociales contra la regidora electa, Rosy Pérez. Dígale a la maestra Alba Belén que antes de ver la paja en el ojo ajeno, vea la viga que trae en el suyo. Es una mujer sin vergüenza. Su hija es regidora en Matamoros y ella es regidora electa. Pero además, su hija va de suplente en la séptima regiduría. A la pobre persona titular la pusieron condicionándole a pedir licencia después de 6 meses para que su hija Viridiana vuelva a ser regidora. No tiene madre de estar criticando. Saludos. El mensaje llegó a manos de Alba Belén, que lo compartió con Rosy Pérez, para que ella tomara nota de cómo se estaba expresando la diputada Sánchez Guillermo, haciéndola ver como si la aguerrida recién electa integrante del cabildo morenista fuera una chamaca que se dejaría manejar por sus compañeros de la bancada, que entrará en funciones el 1 de octubre de este año. Frente al reportero que la cuestiona sobre el mensaje, Rosy Pérez con cierto coraje espeta: la diputada es una corriente, eso es lo que es. No tiene por qué expresarse así de mí, ni menos que me tenga que pobretear. Yo tengo muchos años trabajando en Morena, muchos antes que ella, desde que éramos muy poquitos en el movimiento cuando se instaló en uno de los locales de mi propiedad. La ahora regidora electa por Morena tiene muchos años en la lucha opositora. Actualmente es directora del Parque Olímpico de Matamoros y en la elección reciente participó en la planilla triunfadora que encabezó Mario López Laborrega, quedando en la séptima regiduría, desplazando de ese lugar a Viridiana Villazán Aguilar, que ocupa actualmente el cargo, y pasó a ser suplente en la nueva administración. Rosy Pérez le restriega a la legisladora Leticia Sánchez Guillermo. Ella es lo que es una traidora. Que sepa que no me tiene que subestimar, ni tampoco que me meta en sus choneos. Yo soy una mujer de palabra y de trabajo. Y le pido a la diputada que antes de hablar conecte el cerebro con la lengua. La polémica entre Rosy Pérez y Sánchez Guillermo surgió debido al pleito que la legisladora mantiene con el grupo de morenistas de Matamoros, en el poder al que ella pertenecía, pues siente que fue echada a un lado y como respuesta en el Congreso del Estado se alió con la bancada panista para respaldar las iniciativas que favorezcan al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, situación por lo que sus correligionarios la han señalado de traidora. Los comentarios de Sánchez Guillermo molestaron a Rosy Pérez porque la hace ver como una novata en el ámbito político, que arregló para solamente estar unos meses en la regiduría y se va a retirar para dejar en su lugar a Viridiana, su suplente, hija de Alba Belén, consejera nacional de Morena. Al respecto, Rosy Pérez aclara y remata: yo no he negociado nada ni voy a dejar la regiduría. Allí voy a estar trabajando hasta que Dios quiera, porque esos son cargos irrenunciables. Y por otro lado, no sé por qué esa señora se mete conmigo. Yo no le he hecho nada. Anda enojada con todo el mundo. Si tiene problemas con la maestra, que los arregle con ella. Y a mí, que me deje en paz. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.